Bueno, pues muy buenas. Continuamos nuestra noche de viernes aquí los oyentes de TDN de turno de noche en el Sport Direct Radio 89.1 de la FM de Málaga, pero es un programa más, una nueva entrega de Arcadia Zona 51. Así que, como dice el gran Jero Gómez, muy buenas noches familia, a los que os incorporáis desde YouTube a este nuevo programa conjunto, este nuevo crossover. Don Jero Gómez, muy buenas noches, ¿qué tal? Pues muy bien, buenas noches Raúl y buenas noches a iVox, a Sport Direct Radio, a TDN y por supuesto a darte las gracias, ¿no?, por un nuevo programa y de un tema tan interesante como el que nos trae hoy nuestro querido David. David, buenas noches. Muy buenas noches a todos, buenas noches Arcadia Zona 51, buenas noches Turno de Noche y Sport Radio. Ya veo, Jero, que te lo vas aprendiendo, ¿eh? Ya sí, ya mamá, es que me cuesta trabajo a mí, es por diré, ¿qué dirás? Muchísimas gracias. Sí. Yo no, quiero hacer un inciso, y creo que Jero va a estar de acuerdo conmigo a lo que le vamos a decir a David. A ver, David tiene sacó una propuesta que está de puta madre, que es lo de los audios de chat en Telegram, que entonces ahí es muy participativo, toda la gente puede comentar, hablar. Creo que después, no sé si ya lo está subiendo en iVoox o tenía planteado subir los audios. La idea, David, está cojonuda. Ahora, hay un problema con esa idea. Por lo menos Jero y yo tenemos el problema. O sea, ¿cómo puedes poner tú eso un domingo a las 6 de la tarde? Que a la hora a la que, por ejemplo, a lo mejor Jero está echándose la siesta y yo voy por la segunda película de Netflix un domingo. ¿Pero qué vicevecista? ¿Tú te quieres con claro. La patulea de niño que tengo? Ya es que voy a dormir yo nada, Guillo, voy a dormir. Duermo menos yo que el mayordomo de Batman. ¿Qué me estás contando, Guillo? Va a ver. Escucha, mira, por eso mismo hemos terminado, porque ha sido como una pequeña prueba la que hemos querido realizar. No sé si han sido 5 o 6 programas los que hemos hecho. Y era una pequeña prueba que queríamos realizar y lo escogimos en domingo porque estábamos en pandemia y no podíamos salir. Entonces, qué mejor que un domingo a las 6 de la tarde. No lo queríamos hacer a las 6. Nuestra idea principalmente era hacerlo sobre las 7:30 o las 8. Estar una hora, hora y media, pues una tarde de domingo. Pero claro, el problema era que pisábamos a nuestros compañeros de Cercadores de Ánimas. Si nuestros compañeros de Cercaro de Ánimas empezaban más tarde debido a nosotros, pisaban a Prisionero de Almas, o sea, había un batiburrillo ahí el domingo de la leche. Entonces, lo que hemos decidido es que vamos a continuar con ello en cuanto empecemos con la cuarta temporada, pero va a ser un día entre semana y será aproximadamente a las 7:30 de la tarde. Ah, bien, mira, eso ya es algo más... Ahí sí será más probable que por lo menos yo intervenga, porque te digo... O sea, yo me acordaba ya a las 7:30 de la tarde. Digo, ¿a dónde voy a entrar yo ahora? Es cierto que a mí se me han jodido varias siestas y me ha fastidiado, ¿eh? Y digo, esto del domingo no puede ser tan temprano. Sí que es verdad. Y es más, una vez nos abrieron, yo he tenido que realizar 2 de ellos desde fuera de casa. O sea, uno lo he hecho desde casa de mi suegra, que me pilló en casa de mi suegra, otro desde donde mi madre. Entonces decidí, digo, vamos a cortarlo aquí. Hemos hecho la prueba, vemos que funciona, que está muy bien, a la gente le ha gustado un montón. Entonces lo que vamos a hacer es cambiarlo de día. Y lo que queremos hacer también es que sea un pequeño apéndice al programa del jueves. Entonces, que se quedan algunas preguntas en el tintero. A mí me gustaría invitar a esa persona que ha estado en el programa en Noche Ánimas, el lunes, por ejemplo, lo haría, a que si se han quedado preguntas en el aire o en el tintero, para que nos las pueda contestar allí a todos y podamos participar todos. Esa es mi idea, hacer un pequeño apéndice del programa del jueves. ¿Que se trata de una investigación? Pues nada, ya sacaremos algún tema a proponer allí para charlar entre todos. Y yo creo que es una tarde entretenida. Vale, estupendo. No, la verdad que, o sea, la idea era... Era súper buena, pero claro, es verdad, yo siempre me acordaba cuando estaba ya viendo en el catálogo la segunda película que iba a ver y me digo, hostia, el chat de voz de Plano 7, porque ya digo, ya me voy a enganchar ya tarde, ya no... Y ahora puedes tú a escuchar los primeros chats de voz para ponerte al día, que va. O sea, era imposible. Es imposible. Nada, y lo dicho, que es un placer estar de nuevo aquí con todos vosotros.
Nada, el placer es nuestro que estés tú aquí con nosotros y bueno, puedes hacerte todo este programilla a tres. Y por cierto, que va a ser una nueva entrega de los oficios mágicos. Y hablando de oficios y eso, coincide ahora que ahora se estrena la nueva película de Fast and Furious, ¿vale? ¿No habéis dado cuenta de que posiblemente sea realmente lo que se cuenta en esta saga es la historia del torete? Lo que pasa es que al protagonista le han puesto Toretto para hacerlo más americano y más multicultural. Y ahora se junta con... Es la versión americana de Perros Callejeros. Claro, y ahora en esta última... Esto ya está inventado. En esta última película se junta con el Pera, que es su hermano, ¿no? O sea, es que... Y es que la película de Fast and Furious, si te digo la verdad, yo me quedé en la segunda. O sea, ya se están volviendo, van... llegó un punto que tú decías, vamos a ver, si van volviéndose cada vez más cani las películas. O sea, más cani una baja sola, la de puta. Vamos a ver. Pero no, claro, sí, no. El problema que tengo yo con este tipo de películas es que llega un punto que son... Se te hacen previsibles. Se te hace muy previsible, ¿verdad? Sí, una vez la segunda ya sabes de qué va. Claro, Raúl yo creo que se nos ha ido un poco. Se ha ido, sí. Pero un poco solo. Ah, vale. Le estoy viendo yo que la cámara va enfocando, desenfocando, ampliando. Digo, uy, le está yendo mal la conexión. Sí, 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 no, le está yendo fatal. Pues al final... Esperemos que la grabación... No, porque la grabación va por el... Va automáticamente por el vídeo del stream ya. Que después sí, me lo pasa yo... aquí el amigo. Bueno, pues si te parece, Raúl, sí, vamos a meternos de lleno con el tema, que como tú decías antes, era un tema muy interesante. Los oficios mágicos, esos exorcistas ambulantes, que el pasado lunes, cuando emitíamos ese programa acerca del cementerio de Málaga, del cementerio de San Miguel, mucha gente al escuchar, al yo nombrar el programa, mucha gente se sorprendió en el chat, ¿verdad? Y ¿cómo que exorcistas ambulantes? Yo decía, bueno, pues vamos, dejar a David, que nos lo cuente David el viernes, porque yo vengo aquí en blanco, o sea, yo he buscado más o menos lo básico, pero no quería contar nada para que después, como tú bien dijiste, nos quedáramos con la carita así. Pues sí, yo lamentándolo mucho, no os pude ver el otro día, le tengo pendiente todavía por ahí, y no pude ver el chat, pero claro, es que, a ver, yo es un tema este de los oficios mágicos que me ha picado siempre la curiosidad, y cuanto más vas aprendiendo de ellos, más te va picando. Y hoy vamos a conocer uno que es la leche, y sí, se pueden echar las manos a la cara, exorcistas ambulantes, como lo estáis escuchando. Claro. Es que tú te puede dar la sensación cuando tú escuchas exorcistas ambulantes, ¿verdad? Te viene a la mente esa imagen de ese hombre, ¿verdad? Pregonando por las calles, por de un pueblo a otro, pero claro, yo me imagino que detrás... A mí se me viene la imagen de los Simpsons, de cuando van Homer con el padre vendiendo el tónico rehabilitador, ese de Simpson e hijo, por ejemplo, igual. O sea, sí, no. Y pase, exorcismo. A usted no le conozco de nada, ¿verdad? No le conozco. ¿Está usted poseído? Sí. Yo te libero. Sí, pues... pero yo me imagino, David, que detrás de todo esto, esto me imagino que vendrá desde muchísimos años atrás, ¿verdad? No, ahora hablaremos un poquito de ellos, pero ya hay escritos en la Biblia sobre estos exorcistas ambulantes. O sea, el momento en el que nacieron o nació este oficio, no se sabe a ciencia cierta. Lo que sí sé es decir que ya en textos bíblicos se hacen referencia a ellos. Lo que sí sé que cuando finalizó, que fue a finales del siglo XVIII, pero bueno, lo comentaremos más adelante. Hoy vamos a hablar de uno de los oficios mágicos peor o mejor mirados, ¿vale?, en el momento por la gente. Estamos hablando de exorcistas ambulantes. Imaginaros una persona, como bien ha dicho Raúl, que va con su carromato a cuestas, de noche, con su farolillo, y lo ves aparecer de aldea en aldea, y va llamando a las puertas
para saber si en esa aldea o en ese pueblo hay algún endemoniado entre ellos. Así que hoy hablamos de eso, exorcistas ambulantes. Madre mía, qué bueno. O sea, es que dice exorcista ambulante, intentan ganar de hacer así. Porque, o sea, dentro de, o sea, hemos tenido los loberos, hemos tenido las comadronas mágicas, pero lo de los exorcistas ambulantes, que, o sea, tanto poseído había en aquella época para que tuviera que ir el exorcista de pueblo en pueblo con su, como tú has dicho, con su carromato, su farolillo, e imagino que el interior de ese carromato habría de todo. De todo tipo de amuletos y de ingredientes para realizar sortilegios y todo tipo de exorcismo, que no iría solamente una Biblia, que allí aquello sería una auténtica parafarmacia. Aquel carromato tenía que dar mucho, mucho, mucho miedo. Ahí iban sus ungüentos, llevaban calaveras de personas, de difuntos. También hacían sus ensalmos en ellos, o sea, ese carromato tenía que dar mucho miedo, como bien has dicho. Yo lo que sí me ha llamado, una cosa que me ha llamado la atención, David, es que los había también exorcistas ambulantes judíos. Sí, es más, según se hace referencia en la Biblia, es a estos exorcistas ambulantes judíos. Se hace referencia en ellos en la Biblia, y luego lo tengo por aquí apuntado, leeremos algún salmo que dice la Biblia sobre estos exorcistas ambulantes judíos, sí señor. Uh-huh. Y también llama la atención cuando la poquita información que he podido encontrar acerca de estos exorcistas ambulantes, por falta de tiempo, no por falta de ganas ni de dedicación, sino porque tanto David como Raúl saben la situación personal que tengo yo en casa y no me puedo dedicar el tiempo que yo quisiera. Tengo más niños que la cabalgata de los Reyes Magos de Sevilla en hora punta, ¿no? Pero una cosa que me llama mucho la atención es que estos exorcistas ambulantes judíos utilizaron para su exorcismo el nombre de Jesús. Y es algo que llama la atención. Sí, utilizaban el nombre de Jesús, pero no todos, ¿eh? No, no, algunos claro. Algunos también utilizaban el nombre del diablo. Ahí viene la treta de esta historia. El nombre del diablo. Sí, algunos sanaban en nombre de Dios, pero otros lo hacían en nombre del diablo. Y esos eran los buscados, claro. Claro. Y estos exorcistas estos exorcistas ambulantes tenían permiso o necesitaban permiso de Roma, del Vaticano. En un principio no, pero como bien ha dicho Raúl antes, debo haber durante aquel tiempo un gran auge de esta gente que supuestamente estaba poseída, y era la propia iglesia la que concedía licencias eclesiásticas a estos mismos exorcistas ambulantes para que pudieran realizar dicho trabajo. O sea, que era la propia iglesia, mediante un examen, que luego lo contaré a continuación, la que daba una licencia a estos exorcistas ambulantes, porque claro, ya sabemos que luego toda la gente que tiene, vamos a decirlo así, jeta, se acopla a todo esto, entonces había que saber si era un exorcista de verdad, valía o no valía, y para eso se realizaba un examen, del cual hablaremos a continuación. Y estos exorcistas que tú has mencionado, David, que lo hacían en nombre del diablo, ¿también obtenían esta licencia del Vaticano? ¿O estos eran los que iban por libre? Podían llegar a obtenerla siempre y cuando engañaran al Vaticano, pero para eso estaban estos tribunales que les ponían bien a prueba para saber si trabajaban a favor del diablo o a favor del Señor. Era una cosa muy, 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 muy vista y muy perseguida por la Inquisición. Y ya os contaré, si os parece, nos adentramos en este mundo de exorcistas ambulantes, cuando queráis. Pues como tú quieras. Ya mismo, venga. Bueno, pues bien, vamos a adentrarnos en estos oficios mágicos y vamos a irnos años atrás. Recordemos que los oficios mágicos eran algo donde se encontraba lo sagrado, lo divino, lo luminoso, pero también, evidentemente, daba a la par
esa sensación de oscuro, demoníaco, retornado, pestes, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy en día, todo el mundo conoce la figura del exorcista, más, mucho más conocida a raíz de la película famosa del exorcista. Ese hombre con su sombrero, con su traje, que va con su maletín, pues antiguamente, caminando por las aldeas españolas y sin llegar a ser sacerdotes, nos topamos de bruces con los exorcistas ambulantes. Eran exorcistas y embaucadores, o también conocidos, que esto me gusta mucho, como sacadores de espíritus. Increíble el término. Hombre, es que tú imagínate que te encuentras con un sevillano como yo. No, eso no es que lo diga. Entonces, a los del sur les llamaban así, ¿no? Sacadores. El que te quita los demonios. Claro. Es más fácil. Imaginaros, estos personajes normalmente vestían con ropa talar. E iban arrastrando una especie de carromato, como bien hemos mencionado antes, viajando de pueblo en pueblo, llamando a las puertas de los aldeanos para saber si en esa casa vivía algún endemoniado. O sea, se hace un poco referencia en este oficio mágico a cómo actuaba el lobero, si os acordáis. Sí. Llamando de puerta en puerta, pues en este caso era lo mismo. No es como otros que hablaremos cuando sigamos con los oficios mágicos, que sabían cuando venía esa persona y se reunían en el pueblo, por ejemplo, en la plaza. No, en este caso él iba llamando de puerta en puerta, que claro, imagínate qué gracia a las 2 de la mañana que llamen a la puerta y te encuentres a un tipo de estas. No, yo sé que más de uno le diría, hay que un endemoniado, mi suegra está al fondo. Bueno, ojo, si eran contemporáneos, yo creo que algunos dirían, hostia, por lo menos el exorcista ambulante. Podría ser peor, podría ser el lobero. Sí, claro. Yo no sé ya, por supuesto. Si coincidieron en el tiempo, dentro de lo malo, dice, bueno, por lo menos el exorcista. Claro, como bien hemos dicho antes, aunque os parezca sorprendente, el oficio de exorcista ambulante ya aparece reflejado en la Biblia. Más concretamente, en los Hechos de los Apóstoles. Y dice lo siguiente. Algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar en nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Esto para quien quiera buscarlo en la Biblia, los Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos del 13 al 17, 18, creo que estaba más o menos, por ahí andaba. Sí. Fue ya en los siglos XVII y XVIII cuando este tipo de oficios, como es el exorcista ambulante, tiene su máximo esplendor. Y estos, como bien hemos dicho, estos exorcistas iban de pueblo en pueblo llamando a las puertas y realizando exorcismos. En ocasiones, el número de supuestos poseídos era tal que se llegaba a realizar exorcismos colectivos en lugares públicos. En este hecho, sí, Raúl. En el hecho de que en esa aldea, después de haber llamado a todas las puertas, hubiera muchos endemoniados, se recurría a hacer un exorcismo colectivo. Que ojo, en aquella época había que verlo. Eso sí que tenía que meter miedo. Sí, pero es que para hacer un exorcismo en la plaza pública, teniendo en cuenta que, a ver, a lo mejor me equivoco, pero tampoco creo yo que estuviesen los pueblos muy, muy bollantes en aquella época, no estuviese especialmente poblada las villas, entonces estaba la mitad de la población poseída. Que estaríamos hablando un poco de histeria colectiva también bastante, creo, ¿no? Hombre, tú vas a dar cuenta, y es mi opinión, yo creo que estamos hablando de una época en la que la mayoría de la población era una población
digamos, analfabeta, ¿no? Y muy, susceptible a según qué cosas. Y claro, si te llega un señor, que yo me imagino, por lo que ha contado David, las pintas deberían ser imponer un huevo y parte del otro, pues tú, una persona de aquella época, si es capaz de imponernos a nosotros, que se supone que somos más avanzados o más civilizados. Claro, y tienes que tener en cuenta que en aquella época, cuando una persona estaba mala, enfermaba, ¿vale? Era porque supuestamente tenía un espíritu dentro. Claro, también, exactamente. Hay, con el paso de los años hemos ido conociendo enfermedades mentales y enfermedades que antiguamente no tenían, ¿no? Ningún diagnóstico, no se sabía que, por qué era producido, ¿no? Entonces, también hay que lo primero que según exorcistas del Vaticano, a la hora ellos de verificar un exorcismo, deben de descartar enfermedades mentales de ningún tipo. Efectivamente, efectivamente. Entonces, que se había caído Raúl, no sé si nos ha escuchado. Raúl creo que se ha caído, Raúl se ha caído otra vez, ¿eh? Pues sí, como bien has dicho, que histeria colectiva, pero claro, debido a lo poco que se sabía. A lo poco que se sabía por aquel entonces. Entonces, pues estos exorcistas ambulantes lo aprovechaban también. No obstante, hay escritos, que muchos de estos exorcistas ambulantes llevaban consigo un libro. Uh-huh. Un libro que se llama Práctica de conjurar, de Fray Luis de la Concepción. Un personaje muy importante en la época, puesto que en ese libro se relataban todo tipo de casos que él mismo había practicado. O sea, digamos que era la Biblia para ellos. Este libro era para ellos la Biblia, o sea, no salían sin ella. Era como si este hombre, Fray Luis de la Concepción, hubiera dejado todos sus exorcismos, todo lo que él había practicado y realizado en ese libro escrito, y debido a eso, pues ellos se basaban en los escritos de este libro para realizar esos exorcismos. Y el libro se llama Práctica de conjurar. Claro, imaginaros, quien lo encuentre, madre mía, es un tesoro eso, ¿eh? Es un tesoro. Sí, un libro que, claro, me imagino que es tan antiguo que estará perdido, ¿no? Entre comillas, ¿no? Claro, estamos hablando del siglo XVII, principios del siglo XVII. Imagínate dónde podrá estar ese libro. Pues, pero sí que se sacaron, ya te digo, varios libros, porque cada uno llevaba consigo este libro que se llamaba Práctica de conjurar. En este libro se contaban cosas tremendas y se cuentan cosas tremendas y que realmente ponen los pelos de punta. Atención a esto que os voy a contar, ¿vale? A ver qué carita se os queda. Se cuenta, por ejemplo, cómo Fray Luis de la Concepción está realizando un exorcismo en una vieja iglesia. Y justo antes de iniciar el exorcismo, tiene la precaución de preguntar que si hay algún endemoniado en el lugar. Porque ahí hemos de pensar que estos exorcismos, si se realizaban en casas particulares, la gente iba a verlos. O sea, allí se metía todo el mundo, se hacía corrillo, o sea, al igual que cuando ahorcaban a una persona. O sea, eran otros tiempos. La gente tenía ese morbo y la gente iba a mirar los exorcismos. Bueno, pues este hombre tiene la precaución de preguntar si hay alguien endemoniado en el lugar. Que se levante, que si hay alguien endemoniado en ese lugar, que se levante en ese mismo momento. Y cuenta la crónica que en ese mismo instante hasta 200 mujeres empiezan a levitar en el aire, llegando incluso a golpear el techo de la propia iglesia. ¿200 mujeres? ¡Ostras! Y esto está en los escritos, en las crónicas de aquí, de este hombre. De Fray... A ver cómo se llamaba. Fray Luis de la Concepción. Madre mía. Uy. Bueno, tengo que decir, perdón, David, mientras tú contabas esta historia, ¿vale? Tengo por aquí este libro, Práctica de conjurar, en PDF, ¿vale? Por si alguien quiere el PDF para leerlo, echarle un vistazo. Son 241 páginas las que tiene. Y si alguien lo quiere, bueno, pues que se comunique conmigo, con Raúl o con David, y gustosamente se lo hacemos llegar al PDF.
Vale, yo me comunico contigo, pásamelo. Yo también, yo también. Vale, perfecto, perfecto. Vale. Me interesa mucho ver las vivencias de este loco exorcista ambulante. O sea, es sabiduría y es aprender más y me interesa mucho. Así que cuando terminemos me tienes que pasar ese PDF. Es que es increíble, perfecto, lo que acabo de contar, ¿eh? Yo cuando lo escuché, se me pusieron los pelos de punta. Digo, ojo, 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 que están en las crónicas de la época y es verídico supuestamente lo que ha pasado. 200 bueno, personas ya levitando hasta llegar a tocar el techo de la iglesia. Y hay que dar las gracias, David, se me ha pasado, a la biblioteca de Castilla León, que es la que tiene de la Diputación del Gobierno de Castilla León, que son los que tienen disponible en su biblioteca digital esta joya, ¿no? De la literatura, ¿no? Vamos a decirlo así. En castellano. Pero una joya. Sí, 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 totalmente. Pero una joya. Bueno, debido a esto, a estos hechos y el libro que escribe Fray Luis de la Concepción, poco a poco van surgiendo más exorcistas ambulantes con la misión de intentar ayudar a esa gente que supuestamente estaba endemoniada. La Inquisición, cómo no, también perseguía a este tipo de personajes. Uno de los más perseguidos por la Inquisición fue Severino de San Pablo, un hombre de aspecto siniestro que recorría los desérticos parajes de Sierra Morena con una calavera de difunto en la mano. ¡Hostias! Con la que practicaba estos rituales cuando llegaba a los pueblos o aldeas. O sea, imaginaros llegar a un tío, ¿vale?, arrastrando un carromato con un farol en una mano o en el carromato y una calavera de un difunto en la mano. Es que tiene tela. La imagen ya, Sergio, acojona. Tú imagínate verte venir a lo primero que piensas, eso tú te coges. Nos coges en esta época y a lo mejor, bueno, el hombre, ¿tú qué piensas? Que el hombre no está bien de la cabeza, claro, pero tú en aquella época, imagínate esa imagen. Claro. Es que, o sea, te echas a morir. Además que me veo la imagen de este hombre caminando por la calle del pueblo entre los jirones del banco de niebla, porque te pillan alguna pedanía de esto, algo, lo ve, aparece. Y claro, esa vestidura larga, a lo mejor posiblemente el sombrero, y la calavera en la mano, o sea, es que se le tiene que poner, o sea, nada más que de imaginarlo, se te ponen los bollos como escarpia. Estoy seguro que cada vez que llega un exorcista ambulante es lo típico de todo el mundo asomado por la ventana, a ver si viene, que no te vea. Bah, tenía que ser espectacular, la verdad. Y a lo mejor uno de los miedos que podía haber no era solo, era que encima a lo mejor él te señalase y dijese que tú estabas endemoniado. Claro, sí, porque ahora veremos algunas de las prácticas que utilizaban para saber si estabas o no endemoniado, claro. Son muy peculiares. Yo no sé si funcionarían al 100%. No sé yo si funcionarían al 100%. Este hombre, Severino de San Pablo, lo que hacía, en vez de otros exorcistas que iban de casa en casa, lo que hacía era llamar a todas las casas del pueblo y juntar a todas las personas que creían que estaba endemoniada para realizar exorcismos colectivos. Otro exorcista ambulante muy importante de la época era Fray Marcelo de Nebrija, el cual utilizaba un método muy particular para saber si la persona estaba o no endemoniada. Aquí vamos con estos métodos de los que os hablaba anteriormente. El método era el siguiente: llevaba al sujeto, a la persona en sí, a un rincón, ponía una vela enfrente de esa persona, le tapaba la boca y la nariz con unas vendas y le animaba a que apagara esa llama de la vela. Si la persona era capaz de apagar la vela sin utilizar el aire, ese era un signo inequívoco de que la persona estaba realmente endemoniada. O sea, apagar la vela sin usar el aire, o sea, es decir, sin soplar, le entiendo. Efectivamente, él te tapaba la nariz y la boca para que no pudieras soplar, te colocaba en un rincón normalmente para que no hubiera ventanas ni corriente y lo que te pedía, te animaba, es a que tú apagaras esa llama de la vela. Si se apagaba, no me digas por qué, estabas endemoniado. Ostras, como tuviese la mala suerte de que entrase alguna corriente o algo
por alguna rendija, que por aquella época las construcciones no tampoco eran famosas por ser muy consistentes, pues mal rollo. Claro, entiendo. Por eso al principio os he dicho un método muy peculiar, ¿vale? Porque, porque yo no creo que fuera cierto, vamos, ni sostenible en ningún momento eso que practicaba Fray Marcelo de Nebrija. No, pero a él no funcionaba. No, sí, claro, a él estupendamente. Y por lo visto funcionaba, no me digas cómo, pero claro, eso es lo que tú dices, tienes la mala suerte de que se apaga y la has cagado. Sí, totalmente. Muchos de estos exorcistas ambulantes también practicaban, ahora también vais a alucinar un poco, también practicaban la conjura de la langosta. Digamos que exorcizaban a las langostas cuando había plagas, por el hecho de que este insecto era tomado como algo maligno por su relación con las plagas bíblicas y se creía que la langosta traía el mal con ella. Cuando había alguna de estas plagas, ellos se dirigían hacia ese pueblo, practicaban los exorcismos a las langostas y expulsaban las plagas. Realizando estos exorcismos sobre las langostas, espantaban las plagas. Fray Marcelo de Nebrija, del que hemos hablado con anterioridad, combatía estas plagas de una manera muy peculiar. Era un hombre muy peculiar, por lo que veis. Es lo siguiente. Lo primero que hacía para acabar con las plagas de langostas era salir en procesión por la aldea, sosteniendo en su mano larvas de langosta. Y mientras iba en procesión, iba recitando ciertas oraciones. Cuando terminaba de dar la procesión y recitar estas ciertas oraciones, lo que hacía era arrojar esas larvas de langosta al fuego. Y así desaparecía la plaga. Joder. ¿Está eso corroborado de que le daba resultado a este hombre? Sí, sí, corroborado. Corroborado, mira. Como bien hemos dicho, para que veas si está corroborado o no, y ahora ya si queréis me comentáis algo, ya terminamos con esto de las plagas que hacía Fray. Joder, es que hay tantos Frays, de verdad que me vuelvo loco. Este de Nebrija, el de Nebrija. Para que veáis, ¿vale? Fray Marcelo de Nebrija. La Inquisición les persiguió. Y en el caso de Fray Marcelo, consiguieron apresarlo. Y acabó siendo juzgado. Pero no quedó ahí la cosa, ¿vale? La propia Inquisición multó a todos y cada uno de los habitantes del pueblo a pagar 6 reales cada uno por dar pábulo a este personaje. ¡Ostras! ¡Joder! ¿Qué nos ha quedado? No, para que veáis que sí funcionaba, que hasta la Inquisición... Vale, cabreó a los aldeanos, claro, diciendo que eso era mentira y no, era verdad. Él espantaba las plagas a su manera, pero las espantaba. ¿Y qué condena tuvo este señor por parte de la Inquisición? ¿Se sabe, David? Pues imagínate. Acabó como un pinchito. Ya te digo, con el nudo de la corbata, muy apretado. Muy bien. Pobre. Se le indigestó la soga. Sí, le apretaron mucho el nudo de la corbata al pobre. Pero que es increíble, ¿eh? La historia de que está en las crónicas relatado de cómo este hombre iba en procesión por el pueblo con sus larvas de langosta, recitando unos ensalmos. Cuando termina, los tira al fuego y despertarte al día siguiente y que no haya ninguna plaga de langosta. Alucinante cuanto menos, desde luego. Increíble. Ya te digo. No, también porque, bueno, por lo menos, o sea, no estamos hablando de que no solamente exorcitaba a personas, sino que igual que exorcitaba a cualquier ciudadano, pues también alejaba el mal, pues, de las plagas, por ejemplo, del campo. Imagino que probablemente también serían esos exorcismos o rituales dirigidos a algún tipo de animal o del ganado también, ¿no? ¿Cómo? Perdona, repite que no te he oído. Imagino que igual que se hacía exorcismo, por ejemplo, sobre las plagas que se comían en el campo, en este caso las langostas,
imagino que sobre el ganado, por ejemplo, no sé, tenía yo un caballo, que ese caballo era todo para mí, y está enfermo, también se exorcitaba el caballo. Sí, por supuesto. Por supuesto, ahora lo explicaré un poco más adelante. ¿Cuál es ese examen que tienen que hacer, ¿vale? Para saber si valen o no valen. Yo, como sabrá imaginar la gente, ya después de como Torque hacía el exorcismo, como Fray Marcelo de Nebrija acababa con la soga al cuello, ya después se inventó lo que viene siendo el insecticida. Que ya, sí, no, porque te das cuenta, es que el insecticida es malo, hostia, lo otro es peor, ¿eh? Vámonos. Lo otro es peor, señor. Qué razón tiene. Hubo muchos exorcistas ambulantes que deambulaban por España, bien realizando exorcismos a personas o bien deshaciéndose de plagas. Es más, tanto fue así que llegaron a erigirse templos para acabar con estas plagas. Templos. Uno de ellos, por ejemplo, sin ir más lejos, se erigió en Puerto Llano en el año 1968. En los propios documentos de la construcción del templo, este de Puerto Llano, se lee lo siguiente: una de las razones por la que se construye este templo es que en el término de esta villa hay mucha langosta, la cual es imposible de expulsar con fuerzas o manos, y se ha visto que lo que más ha importado han sido los conjuros de frailes y personas eclesiásticas. ¿Qué año has dicho, David? Perdona, para no 1618. Vale. En Puerto Llano. Puerto Llano. Estupendo. Lo tenemos aquí al ladito. ¿Sí? Sí, nos pilla muy lejos. Imaginaros, claro. Bueno, ya lo hemos comentado antes, pero es que yo no paro de darle vueltas a esa escena de una noche oscura y cerrada, cualquier camino perdido en el monte, y de repente frente a ti ves a esta persona con el traje talar, su farolillo, y tirando de un carromato lleno de salmos y ungüentos, y vamos, yo cojo, agarro y pies para que os quiero, ya te digo. Hombre, pero bueno, tampoco era una presencia, tampoco fuese precisamente mala. Pero tú imagínate. No es mala, pero estamos hablando de oficios mágicos, estamos hablando de una época en que cualquiera podía ser, no solo el exorcista ambulante, podría ser también un ladrón de cadáveres, podría ser un buhonero. Sí. Esa gente sí era mala, un lobero, de los que ya hablaremos de todos ellos, pero no tenía por qué ser un exorcista ambulante. Entonces, por eso el pueblo, cada vez que alguien llegaba a la aldea, pues cerraba las puertas, las ventanas, todos se asomaban a ver quién llegaba, a ver quién era. Vale, vale, vale. Claro, es que podía ser cualquiera, Claro. Como tú bien dices. Claro, es que date cuenta, Raúl, lo que hemos comentado anteriormente, lo que ha comentado David. Estamos hablando del siglo XV, XVI. Claro, que los ladrones de cadáveres, ¿vale?, se dedicaban a ir a los entierros, y después de que la familia se marchaba, cogía, sacaba el cadáver y sus ropas y sus posesiones, luego las llevaban en un carromato y las iban vendiendo ambulantemente por las aldeas. Y a la vez que vendían el traje del otro muerto en esa misma aldea, enganchaban a otro muerto. Debido a estas personas surgieron los vigilantes de cementerio. Debido a estos, claro, ladrones, que ya hablaremos otro día de ellos, de los ladrones de cadáveres. Sí, sí, sí. Tenemos verano para ir hablando de oficios mágicos. Bueno, siempre y cuando que la mudanza te lo permita, a ti también, claro. Sí, ahora haremos un paroncillo, ya sabéis, de un mesecito, mes y medio, dos meses, y luego ya le daremos caña, porque ahora ando con mucho lío de la mudanza y demás, pero bueno, a ver si me siento rápido. Sí, ¿no? Menuda movida. La que me espera. Menuda la que me espera. Hubo un momento muy importante en estos oficios, en el oficio del exorcista ambulante, y es lo que antes comentábamos, que la propia iglesia tuvo que empezar a aceptar este tipo de oficios mágicos. Incluso llegaban a realizar exámenes para saber quiénes eran verdaderos exorcistas y quiénes auténticos embaucadores, que incluso en ocasiones actuaban en nombre del diablo y no de Jesús, como hemos dicho. Si pasaban la prueba, se les concedía una licencia eclesiástica con la cual podían ejercer en muchas provincias.
O sea, podían ejercer en todas las provincias, en todo el ámbito español. En muchas provincias existían tribunales de examen. Esto es lo que te iba a comentar, los tribunales de examen, compuestos por arzobispos, clérigos, todo tipo de gente, incluso inquisidores, que eran los encargados de examinar a estas personas o personajes, para tratar de descubrir si estas personas eran farsantes o no. Se les pedía que curaran a un perro rabioso o agarraran leños de madera ardiendo con sus propias manos. Yo casi, casi, yo me arriesgaría con el leño ardiendo, ¿sabes? Sí, sí, porque, sí, yo también. Porque, vamos, qué os parece de verdad que el examen se base en eso? Claro, un perro rabioso, ¿cómo vas a curar a un perro rabioso? Oh, chico, no, venga, es que me los imagino. Y, ¿qué haces? No, yo me la juego con el leño ardiendo, vamos, que es, pero sin lugar a duda. Sí, porque por lo menos luego tienes la quemadura y se te van un mes, pero tío, o sea, imaginaros, ¿eh? Y todo esto encima de ellos, constantemente y pendiente de ellos. Porque lo que más importancia daban, ¿vale?, era saber si la persona obtenía sus poderes mediante Dios o mediante el diablo. Pero fíjate qué exámenes, Dios mío. Pero, ¿y cómo diferenciaban si te daba los poderes Dios o el diablo? ¿Según si te ibas por el perro o te ibas por el leño ardiendo? O... No, eso... si tú le mordías al perro en vez del perro a ti, entonces ya estamos... Eso no he conseguido averiguar en qué se basaban o qué registros tomaban para saber si actuaba en nombre de Dios o en nombre del diablo, ¿vale? Hasta ahí no he podido obtener información. En cuanto la precise y la tenga, pues ya os iré contando, pero no sé qué baremo utilizaban para saber si ese poder supuesto que ellos tenían venía o lo obtenían o de Dios o del diablo. Ahí ya me he pillado. Yo es que me imagino la escena. O sea, tú imagínate, Jero, o sea, que llegamos nosotros allí, pero los tres para hacer el examen de exorcista ambulante. Venga, que te presenta allí y dice, a ver, el examen es el perro rabioso o el leño ardiendo. Y tú le dices, pues, no me lo estudio yo mucho, me voy a presentar mejor el año que viene. No, sí, Raúl, el problema es ese, ¿vale? Que es que si no lo pasabas, eras un embaucador y sabes dónde iban, ¿no? ¡Hostias! Claro. O sea, que no es, me voy a presentar al examen a ver qué tal sale y si eso el año que viene, repito, no. Si te presentas y te sale mal, vas a ser arrestado. Coño, pues entonces esto es como la prueba de alta hechicería de los personajes de la Dragonlance. O sea, que o pasabas el examen o morías, pues esto es igual. Claro, ¿no? Porque se consideraba que has intentado engañar a la Santa Madre Iglesia. Eso era claro. Uno de los delitos más graves que podías cometer. Sí, sí. Pues tenías que estar muy, muy seguro, ¿eh? Para ir a curar tú el perro. Pero muy seguro. O mucho frío para agarrar leña ardiendo. O no tener un duro, eso iba a decir. O pasar mucho hambre y decir, mira, me la voy a jugar. Pero entiendo que había gente que pasaba la prueba. Sí, claro. Que o jugaba al perro o cogía el leño sin quemarse. Claro, que eso es de lo que... ¿Había algún truco de almendruco que ellos harían allí? Lo mismo diría, mira, dale el perro a esto al perro para que el perro eche espuma por la boca. Parezca que tiene rabia, pero que no la tiene. Llego yo, le pongo la manita así en lo alto de la cabeza al perro y el perro se cura. Sí, le hago así en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y ala, y el perro. Es una información que me quedé igual que tú, Raúl. Me quedé diciendo, y esto lo tengo yo que encontrar y a ver qué narices y a ver si pudiera encontrar más pruebas que les hacían. Y no he sido capaz, macho. Claro, pues, si era un tribunal de examen, en algún lado tiene que estar y superó, y tal, no sé en cuándo superó la prueba realizando tal y cual cosa. Efectivamente, que tiene que ¿cómo estar? Era la Inquisición, que iba todo por escrito, claro, y todo registrado. Es como bien ha dicho Jero, es muy complicado conseguir información sobre este oficio mágico. Es más, yo os invito a que os metáis en Google, pongáis exorcistas ambulantes y a ver qué mierda de información os sale. Nada, salen los exorcistas ambulantes, tú lo pones en Google y las primeras páginas que te salen son en referencia a lo que hemos comentado antes, que dice la Biblia de ellos, ¿vale? O sea, pero sí, no te ponen...
y ya está. Y no, y entonces es una información que es privilegiada y ojalá algún día la pudiera encontrar y lo hablaríamos, vamos. Pero vamos, por mí encantado, porque es un tema que me apasiona. Claro, ya me imagino que si nos vamos a la biblioteca, como hemos visto antes, la de Castilla-La Mancha, y escarbamos en sus archivos y tal, pues claro que encontraremos algo. Aquí, incluso aquí en la zona de Extremadura donde yo estoy, a 40 kilómetros de Zafra, que es el pueblo donde yo resido, está el Tribunal de la Santa Inquisición de Llerena, que ahí en esos archivos seguramente tiene que haber cantidad de información acerca de exorcistas ambulantes. Aquí en Zafra hay un archivo también para historiadores y para investigadores que seguramente también albergue información acerca de los exorcistas ambulantes, pero así a simple vista en internet cuesta encontrar información, David. Sí, hay que profundizar más, como tú dices, hay que profundizar más en archivos, ponerte a buscar, o sea, lleva mucho trabajo. Había también, si queréis continuar un poco, había también otro tipo de exorcista, también ambulante, pero que en este caso también estaba especializado en personas, digamos, en personas con mucho dolor o sufrimiento, que estaban, digamos, en sus últimos días, por llamarlo de algún modo. Estos exorcistas también están a medio camino de los sanadores, que también hablaremos de ellos algún día, los sanadores. Y lo que hacían era intentar curar a los enfermos. Se les conoce más por el nombre de animeros a esta gente. Ajá. A estos exorcistas ambulantes se les conoce más por el nombre de animeros. Se suponía que cuando alguien enfermaba, como bien hemos dicho antes, era porque llevaba consigo un espíritu. Normalmente de un familiar o amigo que viene a pedir misas y causa esas afecciones a la persona que lo padece. Unas creencias muy arraigadas a la época. Tal es así que se llegó a escribir un libro muy importante, autorizado por la propia Inquisición, y el libro se llama El Tratado de las Supersticiones y Hechicerías, escrito por Martín de Castañeda. Y en este libro ya se especifica cuáles son las labores de un doctor, de un exorcista y de un sanador. Digamos que en este vídeo empiezan a separar un poquito lo que son los sanadores de los exorcistas, de estos otros, como he dicho. De doctores también. Un personaje muy importante en el mundo de los animeros fue Salvador Martín, un hombre que cobraba limosnas por sanar a la gente y se ganó el sobrenombre de El Viejo de las Ánimas. Esto lo he querido dar como anotación porque me gusta el nombre, El Viejo de las Ánimas. Sí, sí. O El Doctor del Purgatorio también lo solían llamar. Entonces, sí, pero dime. El Doctor del Purgatorio tiene nombre de villano de Marvel. Sí, sí, sí. Tiene... Spider-Man y el Soldado de Invierno contra el Doctor del Purgatorio. O sea, es que acojona el nombre que te caga. Te viene a visitar, ¿vale? El Doctor del Purgatorio o el Viejo de las Ánimas. Como, bueno, entonces tú decías, prefiero el Viejo de las Ánimas, ¿eh? O sea, yo prefiero el Viejo de las Ánimas. El Doctor del Purgatorio, o sea, Doctor Purgatorio, ojo. Claro, pero el Viejo de las Ánimas... ¡Qué de puta eres! También. O sea, cuando te venían y te decían que venía este hombre, pues yo me imagino que diría, ¡pum! Me quedan horas. Totalmente. Oh. Madre mía. Y este es otro tipo de exorcista que empezó a... Fue una rama que salió del exorcista ambulante y al final acabó separándose. Es más, los sanadores a día de hoy siguen existiendo. Claro. Este oficio de exorcistas ambulantes sobrevivió hasta finales del siglo XVIII aproximadamente. Y ya no se conoce más de ningún otro exorcista ambulante a partir de finales del siglo XVIII. Resulta una cosa que has dicho antes, David, que había gente que lo hacía también en nombre del diablo. Sí, yo te he mencionado. A mí te mencionabas que lo hacían en nombre de Jesús, sobre todo los judíos, que por lo que ha salido el tema este de la Biblia. Pero tú has dicho que había algunos de estos exorcistas ambulantes
igual que unos usaban a Jesús y a Dios, otros usaban al diablo. Efectivamente, otros usaban el diablo porque, como bien hemos dicho al principio, eran exorcistas, embaucadores, ambulantes. ¿Vale? Entonces, si veían que a lo mejor en ese pueblo no habían demoniados o no podía sacar lo que él quisiera sacar en ese momento, pues utilizaba esas malas tretas yendo por el diablo. Entonces, lo que hacía era acojonar, digámoslo así, al poblado o a la aldea, diciendo que venía del maligno, haría 4 o 5 ensalmos o 4 o 5 rezos, a lo mejor con algún animal, degollándolo, algo de eso haría, ¿vale? Para llamar la atención del pueblo y sacar lo que quería sacar. Porque hemos de decir que todos cojean, o sea, todos cobraban limosnas, ¿eh? Todos. Vale, vale. Curioso. No, yo te iba a decir que bueno, que estamos ante un tema que como hemos visto, esto se dio solo en España, David, ¿o se tiene constancia de que se diera en algún sitio más de Europa? Yo la verdad que sobre lo que he sacado la información es sobre España. Lo que hemos hablado es sobre España. No tengo información de si, supongo que sí, que en Europa también estaría extendido. Pero yo la información que he sacado es básica de España, porque, como bien dijimos, yo quiero tratar los oficios mágicos de esta piel de toro que es España. Sí, pues mira, igual que te he dicho, igual que te he dicho antes con el libro este, el PDF este que de la gente, también tengo por aquí este tratado de las supersticiones y la hechicería. Fray Martín de Castañeda. Eso es. La Universidad de Buenos Aires, en este caso, la Facultad de Filosofía y Letras, en una colección que tiene intitulada como Colección de Libros Raros, Olvidados y Ocultos. Pues fíjate qué colección tiene esta gente. Enhorabuena, la verdad, a ellos. Enhorabuena porque es un libro alucinante. Vamos, yo voy a coger el PDF ahora en cuanto los pases y los voy a archivar en un pendrive y allí se van a quedar. Totalmente. Pues Raúl, te juro, o sea, yo ahora mismo le estoy dando todavía vueltas en la cabeza, o sea, y se lo digo en serio, a el doctor del purgatorio. O sea, algo me tengo que inventar, o sea, el programa porque tiene ya 4 años no le puedo cambiar el nombre, pero algo me tengo que inventar, o un relato corto, o soy capaz de escribir una novela otra vez después de 10 años de escribir, con tal de ponerle de título El Doctor del Purgatorio. Pues dime tú, con ese nombre, si vende o no vende. El Doctor del Purgatorio, macho. Que vende, pero tú imagínate cuando estás en tu casa enfermito en la cama y te dice... ¿Quién viene el doctor? Dice, no, el doctor del... Mira, espera, que te lo voy a poner mejor. ¿Qué viene el doctor? Dice, el doctor del purgatorio. ¡Su puta madre! Ya. Sí, bien. Ya estoy bien, déjame. Estoy como nuevo. Un muerto, la aspirina, mano de santo. Pero carajo, ya, no. Lo bueno de esto es que, como se queda aquí en la hemeroteca, veremos a ver si dentro de... Porque es que me ha encantado el nombre, es brutal. Si dentro de un año, no estamos hablando de... Raúl Casini le da la ventaja, saca otra novela y el título es... El Doctor del Purgatorio, porque es que solamente por el nombre ya merece la pena ya enfrascarte en ponerte a escribir. Pues escucha, apunta, Salvador Martín, este hombre es el Doctor del Purgatorio, por si quieres empollarte un poco su vida o echarle un vistazo, por si quieres hablar de él algún día, específicamente vale. De él, se llama Salvador Martín. Salvador Martín. Eso es. Sí, porque es que es alucinante, o sea, el nombre ya es que es brutal. Y nada, y hasta aquí con los exorcistas ambulantes. Ya volveremos con algún otro oficio mágico más. Sí, a ver si... Que hoy he tenido yo problemas con esto de los exorcistas, he tenido aquí problemas con la conexión. Yo espero que me estéis escuchando bien porque, en YouTube, en Arcadia, Jero hará su magia y hará un inserto o cualquier historia. En TDN no se va a notar, porque yo me caí al principio... unos 3 minutos y medio y de repente me aparecí y no sé cómo sonará el audio porque le he puesto directamente el teléfono móvil con los datos y carril. Espero que me estéis escuchando bien porque el audio va a ser el del vídeo. Pues se te está escuchando mejor ahora, ¿eh? Incluso. Sí. Sí, ¿no? Sí. Ha pasado lo mismo cuando hicimos el programa la semana pasada
del cementerio, que se te escucha mejor con, ahora con el móvil que con... La culpa de mi padre, que no tenía contratado muchos megas. Así que... ¿Tú te crees que ese hombre que nos estará escuchando? Pobrecito, no tiene culpa, ¿eh? Así que a partir de ahora haremos la conexión con los datos y ya está, y recuperaré el audio de ahí. Pero que la culpa es del 2 por purgatorio. Que no vaya a ver la conexión. En 13 y en linterna, estamos apañados todos. Sí. Ya hacía tiempo que el linterna no viene por aquí, David. Ya hace tiempo que no viene por aquí. Sí, linterna. Hace mucho que no le veo, yo tampoco. Hace un montón que no le veo. Ya lo tendremos, ya. Cuando lo veamos, no va a ser linterna, va a ser el lámpara de baño. A ver si ahora que llega el veranito y está más sí. sin currar y eso, a ver si algún día coincidimos con él. Y nada, chicos, pues que ha sido un placer, que el próximo que preparemos, pues algún oficio mágico chulo. Sí. Seguro. Que pues yo quiero... David... Bueno, sigue. Yo simplemente quiero dar las gracias a David por habernos amenizado este ratito, como siempre, con... Y habernos sorprendido, ¿no? Nos ha dejado así. Con el doctor Purgatorio ha sido ya, el doctor del Purgatorio ha sido ya, por matar. Esta noche se acuesta Raúl y está el doctor del Purgatorio. Esta noche no, o sea, ahora en 5 minutos, cuando vaya yo a recoger a mi mujer trabajo, voy en la moto y voy, doctor Purgatorio, y estoy dándole forma ya lo que sea. Pero escúchame, no te voy a olvidar cómo tiene que ser la traducción en inglés y tiene que ser hasta más guapo. David, yo quiero, como digo, darte las gracias por habernos amenizado la tarde con este ratito y habernos sorprendido con estas historias de esta piel de toro nuestra como es España, que al fin y al cabo pueden gustar más o menos, pero es historia y a mí muchas veces, sinceramente, me da muchísima pena cómo, teniendo la historia tan rica que tiene España en todos los sentidos, cómo nos afanamos en la historia de fuera de otros países y pasamos por alto la historia de este país que tiene muchísima historia. Así que nada, muchísimas gracias, David, por enseñarnos todo esto que seguramente la mayoría de la gente que nos esté viendo desconocía. Y por supuesto a ti, Raúl, por haberme hecho partícipe de este programa contigo, y esperemos, como siempre te digo, que no sea el último, claro que sí. Y a David, que no sea el último tampoco, claro que sí. No, para nada, o sea, esto tiene que continuar. Es verdad que en verano David para y no quisiera estar en el pellejo ahora mismo de David. O sea, yo ya lo pasé ya en febrero. O sea, lo que te queda es poco y encima con calor. O sea, que... Y lo que te rondaré, morena, porque yo hace 2 años tuve 3 mudanzas en un año. 3. 1, 2. No, ¿no? 3 en un año, ¿eh? Agárrate. Y bueno, pero vamos, de todas formas, cuando esté ya más liberado, pues encantado tenerte otra vez por aquí. Jero y yo pues seguiremos hablando, seguiremos colaborando, porque Jero, si es cierto que él para, yo no. Yo voy a seguir el verano, yo nunca he parado en verano, para mí el final de temporada es en invierno, aunque creo que en invierno tampoco voy a parar, porque como no sé si tendré que parar en febrero o marzo con el tema mudanza, pues de todas formas, pues que lo sepan los oyentes, lo sepan los espectadores, que TDN va a continuar en formato, esperemos que normal, durante todo el verano y... Esperamos tenerte por aquí de vez en cuando, David, y Jero, bueno, Jero seguro. Jero estará semana sí, semana no, prácticamente seguro. Nada, chicos, lo dicho, el placer es mío, siempre que queráis, aquí estoy para vosotros, hablando de estos oficios mágicos que comenzamos así porque se me ocurrió a mí por preparar un viernes, me acuerdo, Raúl, que andabas pillado, que no tenías nada justo, y te escribí, preparamos este, a ver qué te parece. Hasta tú pensabas que Los Loberos era un pueblo donde habíamos ido a investigar. Sí, es cierto. Así comenzó toda esta locura de los oficios mágicos. Mira, y gracias a Los Loberos pues vamos a ir descubriendo muchos más oficios, como el nubero, el pantatormentas, el componedor de huesos. Que me puedo imaginar a lo mejor más o menos de por dónde va el nombre, por dónde puede ir. Escúchame, cállate ya la boca, que al final con tantos nombrecitos, le hace la competencia a los X-Men. A ver, hombre, está quieto, tío.
Así que hay un montón de oficios que iremos descubriendo poquito a poco. Y nada, este verano yo ya te digo, en cuanto esté instalado, pues volvemos a las andadas. Estupendo, David. De acuerdo. Un placer será tenerte por aquí. El placer siempre mío, Raúl. Ya lo sabes. Un abrazo a todos los oyentes de Turno de Noche. Venga, igualmente. Un abrazo. Descansa y que te sea leve. Nada, buenas ya... noches. Si necesito alguna mano, ya os pego un toque. Aquí estaremos. Buenas noches, familia.